Fernando Saucedo, el jugador Samsung de este compromiso, el todoterreno en el medio sector, por supuesto. ¿Cuál es el análisis que se hace luego de esta victoria para Die Strongest? La novena en el campeonato, hace 10 partidos que no conocen de derrota, Fernando. Muchísimas gracias. Haya sido hermoso que ganar el anterior partido también y entrar en la historia como el equipo más ganador, pero se dio así. Hoy le ganamos a un muy buen rival en su cancha, que siempre es difícil. Y lo bueno que mi equipo sigue respondiendo, que estamos metidos y pensando en el objetivo principal, que es el título. En lo personal, también intentaste buscar tu gol a través de los tiros libres. En el primer tiempo pasó una muy cerquita, en el segundo también lo intentaste. Sí, la verdad que hoy he querido marcar en dos o tres oportunidades, no se dio. Pero lo que me importa es que mi equipo juegue, que mi equipo gane como el día de hoy y ojalá que podamos mantenernos en el primer lugar. No hay mucho tiempo para descansar y celebrar, rápidamente pensar en lo que se viene, Blooming allá en casa. Sí, tenemos una seguidilla grandísima de partidos ahora, intentaremos ganar la mayor cantidad que se pueda, seguir ahí arriba, ir partido a partido y sobre todo jugando y proponiendo en todas las canchas. Te felicito por la victoria y porque fuiste el mejor, Fernando. Muchísimas gracias. Por favor, déjame mandarle un saludo a mi hijo. Ya vamos a volver a entrenar. Gracias.